¿Qué tal amigos de Millennium Toys? Sean bienvenidos a un video más, como lo están viendo en su pantalla. Vamos a ver una de mis escalas favoritas en figuras y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Esta opinión es personal y les voy a decir por qué es mi línea o mi escala favorita en figuras, ¿vale? Como lo están viendo en su pantalla, tenemos algunos ejemplos de la escala que a mí me gusta, que es 1.18, y otras escalas un poquito más grandes, que es 1.12, y este Hulk, fíjense que no recuerdo qué escala es. A veces en escala se me va mucho la onda. Sí lo mido, la verdad, más por centímetros. Si ustedes me dicen así, la figura es tantos centímetros, ahí pues obviamente es como más sencillo. En escalas casi no le sé mucho, pero pues vamos a ver, ¿no? Este Hulk mide aproximadamente 20 centímetros, entonces ahí déjenme en los comentarios. Digo, yo voy a investigar qué escala es, que se me olvidó, pero déjenme en los comentarios ustedes qué escala es este Hulk, pero aproximadamente mide 20 centímetros, 20, sí, como 20, 22 centímetros aproximadamente. Miren, cabe en mi mano. Y bueno, ¿por qué no es mi escala favorita este Hulk? Aunque sí lo tengo en mi colección. Lo tengo en mi colección porque fue un regalo de mi hermano. Aparte, Hulk es de mis personajes favoritos en Marvel. Pero no es mi favorito en escala porque de este tamaño sí son posables, pero lo siento más rígido, ¿saben? Sí se nota más al momento de exhibirlo, todo eso. Este, por ejemplo, está muy bien articulado, pero lo siento rígido. Aparte de que, por ejemplo, esto en cuestión ya de adulto. De niño casi no me gustaban ese tipo de juguetes porque obviamente un niño tiene las manos más pequeñas. Entonces era más difícil de manipular con manos así pequeñas, ¿no? Entonces, no. Esta escala no es de mis favoritas. Me gusta esta pieza, pero no es mi favorita, ¿vale? Vamos a una escala antes de Hulk. Estas, por ejemplo, miden aproximadamente 15 centímetros. Ya estamos hablando 15, 16 centímetros. Ya estamos hablando un poquito más chicos que el Hulk, pero un poquito más grandes que de la escala de 1.18, que es mi favorita. ¿Okay? Estas, ¿por qué tampoco son mis favoritas? Regularmente estas piezas tampoco están como tan bien articuladas. Se exhiben perfectamente. Creo que en la vitrina quedan súper perfecto. Creo que te pueden quedar buenas piezas en una sola vitrina porque el tamaño no es tan grande, pero tampoco no es tan pequeño. Pero en articulación, híjole, siempre como que le fallan, o están muy rígidos o les falta articulación. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta figura de Overwatch. La tomé prestada a mi hermano, no es de mi colección. De hecho, estas dos piezas no son de mi colección, son de mi hermano, pero no me termina de convencer del todo la escala porque a pesar de que sí se exhibe como muy bien si lo quieres poner en tu vitrina, no, la articulación no te ayuda como a poner diferentes poses, ¿no? Siempre es como muy rígido en algunas piezas. Por ejemplo, en Fugwarts, creo que miden 15 centímetros y esas son un poquito más pequeñitas que estas, pero también más grandes de las de 1.18, ¿no? Entonces, híjole, esta escala en sí en particular creo que entra como en las Fugwarts. Lo único que sí me gusta de esta escala o de qué marca me gusta son eso. Fugwarts, Dazzling Models, Demonical Feet, Figma. Todas esas sí me gustan porque son posables y no están tan grandes. Pero al menos estas que sí me den un poquito más que las Fugwarts, no. En esta ocasión vemos, por ejemplo, el Greninja. Y este el problema igual. La articulación no está como tan bien articulada. Aparte es muy delgada la pieza. Entonces no supieron ahí manejarlo bien. No se va a parar completamente el Greninja, a menos que le pongas o lo ajustes a una pose que se llegue como a parar, ¿no? O a ponerle una base. No me gusta casi ponerles base porque pues, ya cae. Entonces, no, tampoco es mi favorita. Me gustan, lucen muy bien, son muy bien manejables. En cuestión de juguete para niño, pues que todavía creo que están un poquito más grandes para una mano de un niño, ¿no? Entonces también era como tan jugable en estas partes. ¿Por qué les digo de jugar? Porque también tomo en referencia cuando yo era niño, ¿no? Me gustan, siempre me ha gustado de niño esta escala de 1.18 que ahorita están viendo en su pantalla.
¿Por qué es eso? Cuando yo era niño me gustaba poder manipular una pieza con una mano y otra pieza con otra, ¿no? Y ahí jugaba y todo eso. Ahora que crezco, me gusta esta escala porque creo que se ve bien, creo que puedo tener varias piezas en una sola vitrina. Más aparte, la articulación en algunos casos creo que a mí me gusta más. Por ejemplo, vemos este Batman no está completamente articulado, pero también me gusta escala porque la puedo combinar con otras marcas u otras franquicias, ¿no? Miren, está bien, está considerable este Batman. Y es eso, lo puedo aunar o juntar con mi colección de G.I. Joe, con mi colección de Marvel Universe, ¿no? Entonces, eso es por eso lo que me gusta esta escala. Aparte, pueden caber todos en una sola vitrina. Aparte de que cuando era niño, pues ya les había mencionado que podía como manipularlo con mis pequeñas manos, ¿no? Creo que un juguete es como la info, como cuando hicieron Playmobil, el tamaño ideal para un juguete era el de Playmobil, ¿no? O sea, se acordaba, bueno, era acorde a una mano de un niño. Entonces creo que esta escala es acorde al tamaño de un niño para que también puedan jugar. Y en cuestión de coleccionista, ya cuando creces, pues bueno, a mí me gusta tener este tipo de figuras porque puedo combinarla con otras franquicias y que queden en una sola vitrina, aparte de que pues todas pueden quedar como a la escala, ¿no? Ahí puedo combinar como algo raro entre G.I. Joe's, por ejemplo, este Duende Verde, ¿no? Entonces, está raro, está padre, me gusta esa escala. Eso en cuestión personal, si a ustedes les gusta alguna otra escala, ustedes mencionen un porqué, porque por ejemplo, conozco gente que le gusta la escala 1.16, que son como los Hot Toys. Entonces, ahí sí ya estamos hablando de que debes de tener a lo mejor una casa más grande, porque pues cada que pongas una figura, pues sí, va a ocupar más espacio en la vitrina, ¿no? Entonces, ahí ese al menos en mí es mi problema. Por eso esta escala 1.18 está padre. Aparte de que he visto que para la escala 1.18, algunas figuras, en lo personal, siento que tienen más accesorios. Y como les había dicho, los puedes combinar con otros accesorios de otras marcas o de otras series, ¿no? Por ejemplo, este Duende Verde, pues tiene su bomba. Pero esa bomba, pues se la puede a lo mejor poner de cierta manera Batman, ¿no? Adicional de que, aquí va lo bueno. Siempre he sido fan de G.I. Joe. Y justo esa escala de G.I. Joe me gusta. Y les muestro también algunos accesorios, porque estos animales son como accesorios de las figuras. Pueden cambiar también y combinar con el Batman o con el Duende Verde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Siento que también para esa escala es muy amigable los accesorios y puedes combinarlos también, ¿no? Al final de cuentas, creo que todo esto de accesorios de 1.18 puedes combinarlo. No digo que las otras escalas también puedas combinar armas entre esas escalas, pero siento que es un poquito más complicado y que a veces no les agregan como varios accesorios, aparte de que es más difícil encontrar accesorios para esa escala, en cuestión personal. Y mi favorito, pues sí, G.I. Joe, porque creo que la articulación está bien, los accesorios últimamente, los nuevos modelos están bien detallados. Por ejemplo, este es como de lo más reciente, justo de la película, bueno, salió de la segunda película de G.I. Joe, y como lo están viendo, pues está bien detallado. La articulación, pues bueno, no se le mueven obviamente los dedos, pero tenemos la articulación en la rodilla, en los tobillos, en las manos, bueno, en los brazos, en el antebrazo, en la muñeca, en la cabeza. Entonces puedes hacer algunas poses. ¿Qué tal amigos de Millennium Toys? Sean bienvenidos a un video más. Como lo están viendo en su pantalla, vamos a ver una de mis escalas favoritas en figuras. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Esta opinión es personal. Y les voy a decir por qué es mi línea o mi escala favorita en figuras, ¿vale? Como lo están viendo en su pantalla, tenemos algunos ejemplos de la escala que a mí me gusta, que es 1.18. Y otras escalas un poquito más grandes, que es 1.12. Y este Hulk, fíjense que no recuerdo qué escala es. A veces en escala se me va mucho la onda. Sí lo mido, la verdad, más por centímetros. Si ustedes me dicen así, la figura es tantos centímetros, ahí pues obviamente es como más sencillo. En escalas casi no le sé mucho, pero pues vamos a ver, ¿no? Este Hulk mide aproximadamente 20 centímetros. Entonces ahí dejen en los comentarios. Digo, yo voy a investigar qué escala es, que se me olvidó, pero dejen en los comentarios ustedes qué escala es este Hulk. Pero aproximadamente mide 20 centímetros, 20... Sí, como 20, 22 centímetros aproximadamente. Miren, cabe en mi mano. Y bueno, ¿por qué no es mi escala favorita este Hulk? Aunque sí lo tengo en mi colección. Lo tengo en mi colección porque fue un regalo de mi hermano. Aparte, Hulk es de mis personajes favoritos en Marvel.
pero no es mi favorito en escala porque de este tamaño sí son posables, pero lo siento más rígido.